Ingreso como profesor. Clic en comunicación. Clic en primera evaluación parcial. Aquí tenemos resumen de sus intentos previos. Intento, estado, calificación sin calificar aún. En intentos, uno clic. Primera evaluación parcial, intentos 1. ¿Qué incluir en el informe? Intentos de usuarios matriculados que han hecho intentos de resolver el cuestionario. Los intentos que hay en curso. Atrasados, finalizado, nunca enviado. Mostrar opciones, tamaño de página. Muestra, descarga, puntuación de cada pregunta. Mostrar informe. Y aquí tenemos nombre y apellido, estudiante 1, revisión del intento, dirección de correo, estado finalizado, comenzado él, la fecha, finalizado fecha, tiempo requerido 4 minutos, calificación sin calificar. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Luego clic en requiere calificación. Estudiante 1, cuestionario, primera evaluación parcial. Pregunta, pregunta 7, finalizado en, aquí está la fecha. La pregunta 5, ¿qué es la comunicación asertiva? Es una pregunta de tipo ensayo. Aquí está lo que ha respondido el estudiante. Aquí está la retroalimentación. Escribir comentario o corregir la calificación. Clic. Y en este momento voy a calificar la pregunta tipo ensayo. ¿Qué es la comunicación asertiva? Fue la pregunta y el estudiante ha respondido. La comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores. Al ponerla en práctica, estamos fomentando el respeto por uno mismo. Y respetamos a los demás. Yo como profesor estoy calificando y voy a poner un comentario. Excelente. Muy bien. Y la puntuación máxima es 2. Como es excelente, yo lo pongo 2. Y luego guardar. Aquí ya tenemos la calificación. Comentario, excelente, muy bien.
Entonces, en el 4, calificada manualmente, 2 con comentario. Excelente, muy bien. Finalizado. Puntos 2. 2 puntos. Ahora cierro esta parte. Voy a salir como profesor, voy a cerrar sesión. Ingreso como estudiante. Estudiante 1. Comunicación primer grado A. Semana 4, primera evaluación parcial. Aquí tengo intento 1, estado finalizado. Calificación 10, revisión. Calificaciones. Aquí ya tenemos la primera evaluación parcial. Ponderación calculada 9,09%. Calificación 10. Rango de 0 a 10. Porcentaje 100%. Aporta al total del curso 9,09%. Entonces el estudiante ya sabe sobre la calificación que tiene en la primera evaluación parcial.